En esta ocasión, empezamos este video con la canción titulada Cae Sola de Randy Paris. A continuación escucharemos un previo, pero tendrás el enlace al material completo en la descripción junto a las redes sociales de Randy para que vayas a seguirlo. Ella conmigo se excita, le hablo al oído y se motiva. Ella dice que va todo, se entrega sin demora. Le gusta el peligro, por mí cae sola. Saludos, Dios los bendiga, mi gente. Dios te bendiga mucho, mucho, mucho. Residente, te contesto, yo no debería borrarme este tatuaje porque ya se supone que yo no me someta a ningún dolor, porque borrarme el tatuaje con láser sería someterme a un dolor para lograr nada. Ya Dios me aceptó como yo soy, aceptó mis errores y todo lo que hice, y yo pienso que este tatuaje le deja saber a muchas personas que tienen la cara tatuada, que Cristo te acepta como eres. No tienes que cambiar nada. Una vez Él te acepta, nueva criatura eres. Te invito a que hagas una donación para que vayamos todos nosotros a repartir comida por las calles a los deambulantes. Espero tu respuesta. Dios te necesita. Y Dios te bendiga mucho, 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 mucho. Y de verdad yo no estoy muy instruido sobre la palabra todavía. Pero poco. Pero yo voy a... Alguien te va a contestar. Dígale ahí, pastor. Él es el pastor José Roena. José Roena, Dios les bendiga. Y conocido por ¡pam, pam, pam, pam! Tiros, pero para el diablo. Es una metralleta espiritual. No es cualquier metralleta, es la metralleta de Jehová, de Dios. Quiero decirte que la Biblia dice, 2 Corintios 5:17, vas a Maya, si alguno ya está en Cristo, de modo que si alguno ya está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. Mi nombre es José Roena, ministro de las iglesias de Cristo Misión Llama en y fuera de Puerto Rico. Que Dios te bendiga. Oye, también le quería decir a todos ustedes que han visto fotos, vieron fotos ayer, que yo estaba participando en un video. Me faltan unos cuantos videos más que tengo que cumplir por un compromiso que se hizo previo a mi decisión. Por lo tanto, tengo que cumplir. Ya una vez se cumpla eso, pues no seré haciendo videos de música secular. Si hago otra música y se le hace video, pues perfecto. Pero por lo menos de esa música no verán más videos. Haré los últimos ahora y ya. Dios los bendiga mucho, mucho, mucho. Wow, residente. Te invitan a farandulear con el gobernador y te montas rápido. Sabiendo que no se va a resolver nada, porque el gobierno nunca resuelve nada. Pero te invito yo a llevarle comida a los deambulantes. Y no quiere. Perdiste mi respeto. Oye, un saludito a Bad Bunny que me bloqueó de Instagram. Me aguantó la presión. Dios te bendiga mucho, 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 papito. Mucho, de verdad, lo necesita. ¿Nueva religión de qué si solo existe una? Yo contra ustedes tengo una vacuna. Yo estoy escogido así desde la cuna. Y Dios me bendice siempre por todas mis ayunas. ¡Ra! Como Tupac llegó el que ilumina a ti, murió en la cruz porque mi cruz te importa tanto a ti. Yo tengo el cielo seguro, empújate el Bugatti, que Jehová me lo da todo gratis. Amén. Alejandro, el nombre que me dio mi mamá, el nombre que tengo desde que nací, no soy Almighty. El único Almighty, el único todopoderoso, es Dios, nadie más. Así que yo no debería tener ese nombre, que me perdone Dios por haberme lo puesto alguna vez. Y Alejandro es el que está aquí. Residente. No, Residente te dijo que te da una iglesia. Okay, tengo una contestación para Residente, ya que me dijo que me va a abrir una iglesia si yo me borro el tatuaje. Se supone que ya, al yo aceptar a Cristo y al seguir su palabra, yo no vuelva a maltratar mi cuerpo y yo no vuelva a sentir dolor para lograr nada. Yo no tengo que castigar mi cuerpo con un láser para aceptar un dolor de nuevo cuando ya yo acepté a Cristo y estoy claro con Él. Yo quiero públicamente invitar a René a que haga una donación y que se vaya conmigo a repartir comida a los deambulantes.
Así que vamos a olvidarnos de tatuajes y de juzgar mi cara y de juzgar todo y vamos a empezar a actuar por el pueblo. Que yo no tengo que hacer nada para que tú le hagas un favor a Dios, porque esto es para Dios, para su gente. Espero tu respuesta, René. Lo que te quiero decir es que yo te dije a ti que independientemente, yo sé que tú tienes una condición y eso, pero tú eres una persona que cuando tú escuchas a las personas, pues rápido sabes lo que tienes que contestar. O sea, tú no estás loco, lo que yo quiero decir. Tú realmente tienes una condición y eres bipolar. Yo soy bipolar. Eres bipolar y tienes una condición. No estás loco. No. Tú sabes lo que yo te estoy diciendo. Claro. Y yo te dije claramente que la... abrir más iglesias, realmente este país tiene tantas iglesias y el país está lleno de criminalidad, lleno de problemas mentales, lleno de presión de madres y padres que abusan de sus hijos, de hombres que abusan de las mujeres, y lo que estamos hablando es que yo no estoy de acuerdo en esta apertura de iglesias masivas que tú quieres hacer. Para que la gente se confiese obligada, porque básicamente lo que estás queriendo decir es que la gente se tiene que confesar obligados. Y no podemos esforzar a la gente a confesarse obligadamente. No están obligados, pero tienes dos caminos. Tienes el infierno o el cielo. Y yo quiero y te quiero ayudar a que llegues al cielo, porque el infierno es el fuego eterno y los castigos del infierno no es tan fácil. Entiéndelo, que no es tan fácil. Esto es algo que hay que actuar ahora y es tiempo de preocuparte por tu salvación. Es tiempo de preocuparte por tu salvación y eso es lo que quiero hacerte entender. Claro, pero la salvación es individual. Claro, tú tienes un libro, perdóname. Ahí hay un libro que tú tienes que se llama la Biblia, ¿verdad? Sí. Y el que quiera aprender, va a la palabra y ve todo lo que viene. Sí, pero yo le voy a meter la palabra y le voy a meter a Dios por ojo, boca y nariz, porque de verdad, eso... Por todas las personas que puedan llegar a Él y a interesarse por Él, por lo que yo estoy diciendo... Va a ser una satisfacción muy grande para mí poder ayudar a la papá en eso.